Saludos amigos televidentes de Objetivo 2020. Hoy un programa interesantísimo. Tenemos como invitado a dos importantes dirigentes del PLD, los dos miembros del Comité Central, y a quienes le llaman, a los dos le dicen que son dos picos de oro, porque tienen un verbo florido y son gente que tienen posiciones bien definidas. Sí. Entonces nosotros en vivo hoy vamos a tener esos dos dirigentes del PLD. Domingo Jiménez, quien es miembro del Comité Central, repito, del PLD, y también Franklin Rodríguez, quien es miembro del Comité Central y el presidente, el secretario de la Juventud del PLD. Con ellos hablaremos sobre temas que están en el tapete. También hoy nosotros vamos a proceder a regalar 10 boletos de la fiesta que tenemos mañana en el barco. Así es que estén atentos cuando pongamos los números o el director ponga los números en pantalla. Ustedes pueden proceder a llamar y nosotros le vamos a entregar la boleta a los 10 que llamen primero. Si ustedes están en Santo Domingo porque están de paso o porque tienen algún familiar aquí, usted llaman, se ganan el boleto y pueden llamar a un familiar o un amigo relacionado que pasa a recogerlo llamando a mi número. También nosotros vamos a presentarle lo que es la parte más significativa en este espacio que se llama Las Últimas de Delis. Como sabrán, tenemos ese segmento donde Delis llama desde Santo Domingo y va a dar las últimas informaciones que acontecen o han acontecido en el país. José, nosotros primero darte las gracias por estar aquí, amigo Geraldo, contento de tenerlo de nuevo por aquí. Y vamos, que usted me dijo que tenía una información importante. Sí, una nota y de carácter más bien luctuosa, ¿verdad? El jueves 16, en horas de la mañana, falleció la jovencita Cintia Pérez, una querida sobrina. Hija vamos a pedirle al señor director que ponga las fotos. Hija de una ahí hermana, está. Sí, apenas. Cumpliendo 19 años, ¿verdad? Y cursaba ya el segundo año de psicología en la UAS. Una muchacha muy optimista, muy activa, ¿verdad? Falleció tras más de un mes en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Moscoso Puello. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida a esta muchacha, pero al parecer pudo más la enfermedad que todo lo que se hizo. Bueno. Entonces ayer se llevó a cabo la sepultura. Y el próximo sábado será el último rezo allá en la zona oriental, en la ciudad capital. Bueno, a nosotros nos resta, pues, sin duda alguna, pues, desear que Dios le acoja en su santo seno y que le tenga un lugar especial para esa joven que se fue a destiempo. Sí, bastante. Y que uno espera que el viejo se muera, pero no que uno quiere que el joven siga viviendo, que realice su vida. Nosotros vamos ahora a pedirle al señor director que nos, miren, todos los años nosotros instituimos lo que procedemos del barrio de Vidas Agrícolas de la capital, instituimos lo que es un evento que se realiza en un parque y ya el que viene, que es el día 2 de septiembre, sí, es, no que usted la desarrolló, ¿no? Somos casi vecinos. El 2 de septiembre, domingo, en el Parque Bancolan, va a haber el tercer evento que se va a realizar con relación a los dominicanos procedentes de Vidas Agrícolas. Así que vamos a pedirle al señor director que nos ponga esa publicidad de ese evento. Y nada, pedirle a todos los que puedan que participen y nos den su apoyo, porque es interesante. Ahí estamos poniendo el video. Si tiene sonido, por favor, señor director. Si puede. La música, la ponga con música. ¿Se está oyendo? Bueno, ahí tenemos todo lo que fue el último evento que se realizó de los dominicanos residentes o provenientes de Vidas Agrícolas que residimos aquí. Ahí está. Si ya tiene sonido. La música hay que la ponga con la música. Dominicano,
Gracias por quedarse con nosotros ahí. Estamos de regreso. Mañana, domingo, es el día de la fiesta del barco. A la 1 de la tarde estaremos embarcando en el West Side 125. Será una fiesta a todo dar, con DJ, con orquesta, con comida. Se supone que ya usted tiene su donación, su boleta ya conseguida. Pero me dijo Morrobel que si usted todavía no la tiene, póngase en contacto con los teléfonos que le hemos suministrado, ¿verdad? Con cualquier dirigente del partido de los que apoyamos el proyecto Leonel Fernández. Será una fiesta, como repito, a todo dar, a partir de la 1 de la tarde, ahí en el West Side. Así que esperamos tener mañana una buena asistencia. Sí, la tengo. Porque es una fiesta que se hace todos los años y ya se ha convertido en una tradición. Perfecto, así es. Yo creo que ahorita van a tener las líneas abiertas para que puedan llamar y ganarse su boleta, que tenemos 10 boletas para que puedan participar. No queremos que nadie se quede sin participar en ese evento, y para ello estamos haciendo esa rifa. Así es que nosotros ahora tenemos a Delis Erasme de Santo Domingo con el cemento Las Últimas de Delis. Y Delis, primeramente darte la gracia por tener tu participación en este programa. Inmediatamente vamos a solicitarte que nos dé las últimas que están aconteciendo, sí, las últimas noticias que están aconteciendo o que han acontecido en nuestro país. Así que Delis, gracias por estar con nosotros. Buen día, hijo, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Nueva York y el resto del mundo. Gracias, gracias. Delis, ¿cuáles son las últimas? ¿Cuáles son los acontecimientos que ahora mismo están impactando en el espectro nacional de nuestro país? Mira, el último acontecimiento importante fue el de la Marcha Verde, que movilizó una cantidad enorme de personas. Ellos dicen que cientos de miles, otros dicen decenas de miles. Lo importante no es si eran 10.000, si eran 100.000 o si eran 500.000. Lo importante es que hay una preocupación en la sociedad dominicana que dice que el 93% de la población está preocupado por la corrupción. Eso el PLD tiene que resolverlo. Resolverlo como partido y el gobierno resolverlo como gobierno y el país resolverlo como país. Eso es lo primero. Lo segundo es, hoy aparece una encuesta de valoraciones de los políticos dominicanos en el periódico del Listín Diario. El leonelismo se asusta por cualquier pendejada, porque aparece David Collado con una posición un poco más alta que la de Leonel Fernández. Lo que tenemos que entender claro en el Partido de la Liberación Dominicana y en el segmento de la sociedad que sigue al PLD o a los líderes del PLD, que es un segmento diferente a los del PRM, los líderes del PRM, del PLD y de cualquier otro partido de oposición. ¿Qué ocurre? O sea, no es que Leonel Fernández está por debajo de David, es que el segmento PLDista y el segmento de la sociedad que sigue al PLDismo y a los gobiernos del PLD y sus acciones está dividido en tres. Entonces, de esos tres, Danilo, Margarita y Leonel tienen una valoración que cuando tú la sumas junto con los demás PLDistas que aparecen con 40, 50, 60, 25, sumas todos los otros segmentos de la sociedad y el PLD sigue siendo su liderazgo, el liderazgo más importante del país. Entonces el problema de Leonel no es David Collado, ni Luis Abinader, ni Miguel Vargas, ni Hipólito Mejía, ni cualquier otro político de oposición. El problema de Leonel Fernández es Danilo Medina y Margarita. Pero Delis, Delis. Compiten en el mismo segmento. Delis, ¿me escucha? Delis. Como Danilo tiene un impedimento constitucional, eso desde que se despeje, que Danilo no puede ser candidato. Leonel, en vez de tener los 82 que tiene, va a tener 200. Delis, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Fíjate, sí. ¿Y tú no crees que esa información
de valoración que sale en el listín diario tenga que ver con lo que es la proximidad del evento que va a realizarse en el Palacio de Deportes el próximo domingo, después de este? Nada es casual, no, Robert. Leonel Fernández es el político en perspectiva en más posibilidades de ser presidente en el 2020. Entonces todos los días le van a poner un muro nuevo, como el muro que quiere Vinicito en la frontera. Todos los días Leonel Fernández tendrá que agregarle un peldaño a la escalera hasta llegar al 16 de mayo o al tercer domingo de mayo del 20 y al 16 de agosto de 2020. Pero tenemos que lidiar con eso, no nos podemos asustar por cualquier bruma. No estamos en el tiempo de los indios, que tú ponías una fogata de humo y se veía 10 kilómetros. Ya cada uno tiene una fogata. Entonces la fogata que sea más alta, esa es la que va a ganar. ¿Y cuál es la fogata más alta en perspectiva? Es Leonel Fernández. Tan sencillo como eso. Deli. Ahora, ¿quiénes compiten con David? David, Luis Abinader, Miguel Vargas, Hipólito Mejía, Carolina y Farideh Raful, que son el segmento diferente al nuestro. Delis. Entonces, David es un problema para Luis Abinader. Porque si la vida de mañana y arma un proyecto presidencial, sale con una apreciación tan alta que si se sostiene en el tiempo, se lambe a Luis y a Hipólito juntos. ¿Tú sabes por qué? Porque el PRM lo que quiere es ganar las elecciones. Y en la perspectiva de la base de la oposición, si esa percepción que hay sobre David se mantiene, se van a dar cuenta, bueno, el que gana es Pedro. ¿Qué pasó en el 2008 con Leonel Fernández? El que ganaba era Leonel. Por eso se apostó a la reelección, no fue por otra cosa. ¿Quién ganaba en el 16? El que ganaba era Danilo. Por eso se apostó a la reelección. ¿Quién gana en el 20? En la perspectiva de la posibilidad cierta de ser candidato. El que gana es Leonel, no es ni Domínguez Brito, ni Abel Martínez, ni ninguno de los otros alitas cortas que andan ahí. Delis, otra pregunta. Aquí se dio un acontecimiento en el desfile dominicano, y tú que estás al tanto, porque tú recibes informaciones desde aquí de manera cotidiana. La presidenta del desfile dominicano, María Curi, ante cuestionamiento y boicot que se había planteado, fue a la radio, a un programa de radio del Pachá y a Janeiro Mato, aquí muy escuchado, y dijo que ella tenía el registro de todas las organizaciones que estaban ahí, que no aparecía ninguna agrupación haitiana, que no había representantes haitianos. Y nosotros dijimos aquí que si ella garantizaba que no había esa representación haitiana, entonces, ¿por qué boicotear y hacer quedar mal a los dominicanos en ese desfile? Sucede y acontece que realmente ella mintió. Aparecieron ahí lo que fueron la representación haitiana y esa comitiva que incursionó como parte importante de ese desfile, los haitianos. Entonces, hay quienes están pidiendo, organizaciones que están pidiendo la renuncia de María Curi, de la presidencia del desfile dominicano. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, el tema haitiano es muy espinoso. Y verlo desde Nueva York es diferente a verlo desde aquí. Porque allá se ven como un desfile nacional. Que la participación de otras naciones siempre será sospechosa y mucho más aún si es Haití. Entonces es una perspectiva diferente en la que yo no quiero meterme ahora. Si nosotros vemos la realidad dominicana similar a la realidad de Nueva York, ¿cuál es el problema de que los haitianos participen si aquí tu gobierno, tu partido que tiene 20 años en el poder, el mío y el de todos nosotros, ha metido 2 millones de haitianos en 20 años? Entonces hay que verlo, si es como una perspectiva puramente nacional o como una perspectiva de responsabilidad histórica en función de 1844 y los 22 años de ocupación. Eso hay que verlo, ustedes allá lo ven diferente a como nosotros lo vemos aquí. En República Dominicana, los haitianos representan el 7% del Producto Interno Bruto, que es la agricultura, que son el 95% de los trabajadores. Y representan el 80% de los trabajos de la construcción. Entonces es muy fácil para nosotros verlo de una manera y a ustedes muy fácil verlo de otra. Tenemos perspectivas diferentes. Así es.
Deli, nada, pues te vamos a dar las gracias por tu intervención. Esperamos que el próximo sábado usted esté con nosotros, porque ya la comunidad está exigiendo tu participación en este programa por lo importante de tus informaciones. Entonces, te vamos a dar las gracias de nuevo y dime. A los liodelistas que dejen ese odio nerviosismo, coño, que no se asusten tanto por cualquier disparate. Deli, muchísimas gracias. Y que tomen la palabra, que tomen la palabra. Cuídate, hermano. Gracias, bye. Amigo televidente, esa fue la intervención de Deli Erasme. Como todos los sábados, pues estará aquí pues participando desde Santo Domingo en Objetivo 2020. Nosotros ahora vamos a permitir que el señor director ponga los números del estudio y los amigos televidentes puedan llamar para que puedan recibir su boleta de la fiesta del barco, que será mañana a partir de las 2 de la tarde, pero a la 1 hay que estar en el puerto, que es en la 125 Riverside, y de ahí salimos a las 2 de la tarde. Así es que vamos a poner los números del estudio y poder recibir llamadas. Así que estén pendientes. De todas maneras, nosotros ahora nos vamos a ir a unos comerciales. Ya los números están ahí en pantalla para cuando regresemos de la pausa, entonces comenzamos a recibir la llamada. Así que, señor director, a una pausa. ¿A ti que te gusta viajar? Copos Blancos Travel tiene facilidad para irte a veranear a Santiago por tan solo $560. Paquete a Disney completo por 5 noches por 1,080. Ocupación doble. Punta Cana saliendo el 28 de julio. 5 noches, 1,195. Cancún, hotel de 4 estrellas, 1,250 con todo incluido. Ve a celebrar el Día de Colón a París. 4 noches en paquete doble por 1,295. Síguenos en las redes sociales. Copos Blancos hace realidad tus sueños. Los dominicanos en New York lo pidieron. Doctor Leonel Fernández, los dominicanos de Nueva York le piden, reclaman, exigen que usted sea nuestro candidato presidencial para el año 2020. El equipo Los 300 con Leonel dice presente. Este mismo domingo 26 de agosto, desde las 10 de la mañana, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto de Santo Domingo, en apoyo a la entrega del primer millón de firmas. ¡Vuelve Leonel! Marisol Alcántara, una demócrata auténtica. Hola, soy Marisol Alcántara. El jueves 13 de septiembre son las primarias del Partido Demócrata. Te invito a votar por mí. Marisol está con el pueblo y solo el pueblo salva al pueblo. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. Ahora que está buena, de verdad, mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco, y así, etcétera. Servicio a 10 pesos, arroz, habichuela, carne y ensalada. Carne, a mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Domingo 19 de agosto, el proyecto de Leonel Fernández 2020 invita a la gran fiesta en barco para celebrar la entrega del primer millón de formularios en apoyo al doctor Leonel Fernández. Domingo
domingo 19 de agosto, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. ¡Gran fiesta en barco! Tendremos música con orquesta y DJ en vivo. Además, un buffet en el mejor ambiente. Ven y disfruta con nosotros. ¡Compra tu boleta ya! Colocaremos esa antorcha en lo más alto de los cielos de la República Dominicana. ¡Invita el Proyecto Leonel Fernández 2020! Hola, yo soy Luis Tejada, candidato a la Asamblea Estatal. Ahora es cuando nuestra comunidad necesita de un liderazgo más comprometido en contra de los abusos de los caseros, el cierre de los negocios y la rezonificación, los cuales son peligros reales. Yo tengo más de 25 años trabajando con inquilinos, por eso seré la voz de la comunidad en Albany, en contra de los abusos de los caseros. El 13 de septiembre juntos ganaremos esta batalla. Respalda mi candidatura a la Asamblea Estatal por el Distrito 71. Yo seré la voz de los inquilinos en Albany. Mi gente, ahora es. Avance Energético. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016 entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable. Una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120 mil hogares y más de 453 mil beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Como empresario y emprendedor que soy, te invito a apoyar a Marisol Alcántara en su candidatura por la reelección al Senado del Estado de Nueva York por el Distrito 31. Ella garantiza la continuidad de mi negocio y el de muchos dominicanos que como yo han emprendido en esta ciudad. Ella trajo los recursos que necesitaba nuestra comunidad. Yo estoy con ella. ¿Y tú? Vota jueves, septiembre 13. Avance Energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético, está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de 358 millones de dólares de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120 mil hogares y más de 453 mil beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Gracias, amigo televidente, por continuar con nosotros. Habíamos planteado abrir las líneas para poder atender la llamada de aquellos amigos televidentes que quieren participar de el obsequio que vamos a hacer de los tickets de la fiesta del barco. Así es que vamos, ahí están los números, ya, en pantalla. Ahí está el número en pantalla. Pueden llamar y tan pronto llamen, pues dan su nombre y dónde viven, y nosotros vamos a anotarlo aquí para entregarle su ticket cuando pasen a recogerlo. Entonces, vamos a ver, nosotros ya tenemos nuestro primer invitado, el compañero Domingo Jiménez, que ya está por aquí. Y también llegaron juntos, qué bueno, Franklin Rodríguez. Así es que no sé si ellos quisieran tener segmento aparte para la entrevista o si quieren venir los dos, nosotros no tenemos inconveniente. Nos gustaría saber. De todas maneras, nosotros tenemos que seguir analizando lo que es esa información que salió en el Listín Diario. Que aunque Deli dijo que eso no es para asustar a nadie y no es cuestión de asustarse, es cuestión de analizar y ver en qué perspectiva, lo que eso se está. Yo respeto mucho la posición de Deli, sin embargo, no es que el peledeísmo ni el leonelismo se asuste por cualquier cosa. Yo diría que debe de ser un poquito más pegada a la verdad.
porque yo considero, respeto mucho al presidente Medina, pero no creo que sea cierto que él esté en el mejor momento, como mejor valorado en este momento, en la República Dominicana, por encima de todo el mundo, porque entonces no tendría razón. Esa marcha verde que se hizo, entonces no le afecta al presidente. Los casos que suenan de corrupción, sea o no relacionado con el presidente, no estamos diciendo que el presidente sea un presidente corrupto, sino que esos casos siempre enturbian un poquito la imagen presidencial. Pero Gerardo, ¿qué de malo tiene que valoren al presidente y lo pongan bien alto, cuando en realidad no se puede reelegir? Eso no afecta en nada a lo que son las pretensiones de Leonel Fernández. Para fines electorales no, para fines electorales no, pero hay que ser un poquito sincero con nuestro pueblo. Y tú no me puedes decir a mí que Danilo va a aparecer como el político mejor valorado en estos momentos. Pero vamos a dejarlo que sea así, que esté alto. Es nuestro presidente. Pero no va. Que esté alto, no importa, pero no se puede reelegir. ¿No es así, José? Bueno, eso es lo que dice la Constitución, ¿verdad? Pero la gente cree lo contrario, Moroy, porque hay un antecedente. De que la Constitución también en el periodo pasado decía que no, y al final se terminó modificando. Y tuve los ruidos que han comenzado ahí, la opinión de Reinaldo ha ido cambiando, ¿verdad? Entonces, parece ser como que ellos están pensando en eso. Entonces, los deseos se convierten en realidad siempre y cuando tú quieras ser... Por lo menos hacen esfuerzo para convertirlo en realidad, ¿verdad? Usted va a convertir millonario y va a conseguir la mujer que tú quieras porque tú la desees. Yo creo que viene eso no es así, José. Tú tienes que entender que los momentos cambian. Las circunstancias desaparecen y lo que era hoy de un color, mañana se torna de otro. Sí. Hoy, ciertamente, en aquel entonces, las condiciones estaban dadas. Porque había una simpatía. Y esa simpatía fue aprovechada por Danilo y su equipo para reelegirse. Y lo lograron con un 62%. Tenía razón. Sí. Ahora todo es adverso en esa dirección. No es igual. Tenemos una llamada. Denos su nombre y de dónde nos llama. Y inmediatamente le vamos a regalar su boleto. Hello. Adelante. Hello. Sí, adelante. ¿Quién llama y de dónde? Sí, estamos llamando. ¿Quién llama y de dónde para entregarle su ticket para la fiesta de mañana? Parece que no están entrando la llamada. Hay muchas. Y se tumban una con otra. Se tumban una con otra, pero ahora mismo hubo una llamada, pero no entró. Así que esa es la realidad. Nosotros creemos que el que esté bien posicionado, que esté, ese no es nuestro problema. Sí. Y hay que entenderlo. Bueno, ahí tenemos otra llamada. Sí, ¿de dónde nos llama y quién nos llama? ¿Aló? Sí, adelante. Sí, parece que hay problema con la línea telefónica. Sí, pero no se escucha. Sí, buena. Buena. Señor director, no se escucha aquí un nada. Un poquito más fuerte. Abre por el teléfono. Que estoy interesada. No se escucha, parece que hay problema con el sonido. Sí, hello. Sí, me escucha. Adelante. Que estoy interesada en una nueva boleta. Sí, pero no se escucha, queremos saber su nombre y de dónde nos llama para poder anotar. Ana Luisa Rosario. Adagisa Rosario. Sí. Perfecto. Usted puede llamarme al número mío, a mi número de teléfono, 646-296-8490, y pasa, me llama para que recoja la boleta. ¿Cómo es el número? 646-296-8490. Llame ahí y yo le voy a tener su boleta para que la pase a recoger. Ok, gracias. Gracias a usted. Lo que decíamos era que realmente tenemos los invitados aquí, no podemos perder sí, tiempo. Claro. Ahí tenemos otra llamada. ¿Quién nos llama y de dónde? Adelante, se cayó. Se cayó también. Déjalo para el final. Vámonos a una pausa para llegar. Una llamada. Sí, buena. ¿Quién nos llama y de dónde? Sí, adelante. Sí, muy buena tarde. Mi nombre es Rudy Román, del Alto Manhattan. Ok. Rudy Román. Sí, ¿su número de teléfono? No, quiero opinar, si se me permite. No. Era fiesta de barco, es los tickets que estamos rifando. Pero es que no estoy de acuerdo con el señor Arame en su comentario que hizo con el desfile. Rudy, escúchenos. Es que tenemos tiempo reducido y es para entregar los boletos. Usted se ganó una boleta ya para la fiesta. Vámonos a un corte, señor director. Sabe que estoy en vivo. Nos vamos a un corte y regresamos con los invitados.
Avance Energético, la CDEE, impulsa energía positiva para la vida. En el primer trimestre del 2016, entraron en operación 3 proyectos de generación de energía renovable. Para el 2017, se sumaron más de 8 proyectos, que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas, aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo, contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120 mil hogares y más de 453 mil beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. 19 de agosto, el proyecto Leonel Fernández 2020 invita a la gran fiesta en barco para celebrar la entrega del primer millón de formularios en apoyo al doctor Leonel Fernández. Domingo 19 de agosto, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, gran fiesta en barco. Tendremos música con orquesta y DJ en vivo. Además, un buffet en el mejor ambiente. Ven y disfruta con nosotros. Compra tu boleta ya. Colocaremos esa antorcha en lo más alto de los cielos de la República Dominicana. Invita el proyecto Leonel Fernández 2020. Hola, yo soy Luis Tejada, candidato a la Asamblea Estatal. Ahora es cuando nuestra comunidad necesita de un liderazgo más comprometido en contra de los abusos de los caseros, el cierre de los negocios y la rezonificación, los cuales son peligros reales. Yo tengo más de 25 años trabajando con inquilinos, por eso seré la voz de la comunidad en Albany, en contra de los abusos de los caseros. El 13 de septiembre juntos ganaremos esta batalla. Respalda mi candidatura a la Asamblea Estatal por el Distrito 71. Yo seré la voz de los inquilinos en Albany. Mi gente, ahora es. A ti que te gusta viajar, Copos Blancos Travel tiene facilidad para irte a veranear a Santiago por tan solo $560. Paquete a Disney completo por 5 noches por 1,080. Ocupación doble. Punta Cana saliendo el 28 de julio, 5 noches, 1,195. Cancún, hotel de 4 estrellas, 1,250 con todo incluido. Ve a celebrar el Día de Colón a París, 4 noches en paquete doble por 1,295. Síguenos en las redes sociales. Copos Blancos hace realidad tus sueños. Marisol Alcántara, una demócrata auténtica. Hola, soy Marisol Alcántara. El jueves 13 de septiembre son las primarias del Partido Demócrata. Te invito a votar por mí. Marisol está con el pueblo y solo el pueblo salva al pueblo. Dominicanos en New York lo pidieron. Doctor Leonel Fernández, los dominicanos de Nueva York le piden, reclaman, exigen que usted sea nuestro candidato presidencial para el año 2020. El equipo Los 300 con Leonel dice presente este mismo domingo 26 de agosto desde las 10 de la mañana en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto de Santo Domingo en apoyo a la entrega del primer millón de firmas. ¡Vuelve Leonel! Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Disculpen, esto es en vivo, mis hijos. Hay personas que tienen un criterio equivocado de los comedores económicos. Aquí tenemos control de calidad, quien supervisa lo que estamos haciendo. Lo hacemos con amor, lo hacemos con agrado. Nosotros damos a la institución y al pueblo lo mejor de nosotros. La comida de aquí es muy buena, higiénico y todo limpio. A ver qué está buena, de verdad. Mucha carne, Fernando, pollo, res, hueco y así, etcétera.
servicio a 10 pesos, arroz, habichuela, carne y ensalada. ¿Carne? A mantenerse uno en salsa. Estaba tomando un poco de habichuela, que es tan divina, las invito. Gobierno de la República Dominicana, con la gente, para la gente. Como empresario y emprendedor que soy, te invito a apoyar a Marisol Alcántara en su candidatura por la reelección al Senado del Estado de Nueva York por el Distrito 31. Ella garantiza la continuidad de mi negocio y el de muchos dominicanos que como yo han emprendido en esta ciudad. Ella trajo los recursos que necesitaba nuestra comunidad. Yo estoy con ella. ¿Y tú? Vota jueves, septiembre 13. Gracias, amigos televidentes, por continuar con Objetivo 2020. Aquí nosotros más que orgullosos de tener dos invitados de lujo. Tenemos aquí dos personalidades que no todo programa tiene la condición, o ha tenido la condición de presentar o tener como entrevistado dos personalidades. Dicen dos picos de oro. Y esto tiene mucha importancia. Nosotros, primero, Franklin. Muchísimas gracias, Morrubel. Saludos, mi distinguido amigo. Bienvenido, Franklin. Estás de dos. Bienvenido. Y lo prometido es deuda y cumplieron. Yo creo que ustedes son personas que se merecen el respeto de toda una comunidad. Porque no el, es. El problema, Robert, es que dependía de los aviones. en este caso, la honorabilidad de las palabras comprometidas para estar acá dependía de los aviones. Así. Perfecto. Sí, o sea, que no se nos retrasara ni JetBlue ni Delta. Y entonces, bueno, luego del tránsito. Pero además, aquí estuvimos. Además de la fiesta de barco, que ustedes compraron ticket especial. Directo y en vivo. Pasaron por aquí, no sé cómo, porque ustedes tenían en mente era ir al barco directamente. Ya. Pero el avión se adelantó y tuvieron que coger para acá. Correcto. Por suerte. Correcto. Ahora bien, además de la fiesta del barco, ¿qué le trae por aquí? Nosotros. El profe. Dele, profe. Mi distinguido titular de asuntos laborales. Nosotros. Hay rangos que se llaman iguales, pero no son iguales. No son iguales, así. Nosotros fundamentalmente vinimos, en el caso nuestro, pues a cumplir con esta actividad. Esta actividad es la que nos trae específicamente, pues, a Nueva York. Tenemos multiplicidad de compromisos allá. Estamos trabajando para el gran acto del día 26. Y ese acto del 26 requiere de nuestra presencia en la República Dominicana. En la parte operativa. Pero esta vez no podíamos, porque ya habíamos sobreseído una y otra vez la invitación, claro, que usted nos cursara. Así es. Y esta vez tanto Franklin Rodríguez como nosotros decidimos estar acá. Franklin, que lo va a decir, tiene compromisos, tiene compromisos que atender en Canadá. Sin embargo, quiso previo también esta vez estar con ustedes en la gran fiesta del barco. Que esperamos que los dominicanos pues apoyen esta actividad y que la gente que quiere, además, ver a Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, pues se deje guiar por los dirigentes locales aquí en Nueva York. Muy particularmente, usted juega un papel estelar y nosotros nos sentimos muy confiados del trabajo que usted está haciendo para que Leonel vuelva a dirigir los destinos de este país. Así es que aquí estamos. Miren, dicen, esto es brevito porque se va en unos, me dijeron, claro, 18 minutos, minutos. Y yo quiero que mi compañero y amigo Franklin hable. Pero dicen que donde ustedes están, ¿sí?, no hay manera de perder. Siempre, no hay manera. Siempre se gana. La productividad de ustedes dos, uh-huh, está sobre el tapete y es altamente reconocida. Así que, ¿y esto, mi hermano? Bueno, decirte primero que Domingo no es Jiménez, él es Domingo Rodríguez y yo Franklin Jiménez. Sí, sí, hay una hermandad grande. Hay una hermandad extraordinaria. Ustedes son Pepe y Luca. Pero además, donde usted dice dos, no, son tres, porque el mismo cariño que nos dispensa el presidente Leonel Fernández a Domingo, a mi persona, en los momentos que Domingo y yo nos reunimos con el presidente, la valoración que tiene suya, y se le comentaba a todos los compañeros, es envidiable. Uh-huh. Envidiable de manera positiva y propositiva. Así es. Pero aprovechamos, gracias, la invitación que nos había hecho anteriormente, Morrobel, en dos ocasiones anteriores, ¿verdad?, para que pudiésemos participar en ese evento que ya es una costumbre que tú tienes y tu equipo aquí en la ciudad de Nueva York, de promover y de hacer eso como un encuentro de la familia del Partido de la Liberación Dominicana y sobre todo de aquellos que buscan, que suscriben el liderazgo, como dice mi distinguido amigo, del compañero Leonel Fernández. Pero además, tenemos una agenda con el equipo de la plataforma Impulsa que creamos con el objetivo de trabajar por el retorno a la presidencia de la República del compañero Leonel Fernández, que en principio, cuando lo consensuamos con el presidente, que Domingo es el asesor general y que estuvo presente,
en principio era que la juventud del partido que simpatiza por Leonel trabajara por el compañero Leonel Fernández. Bueno, pues de 158 municipios que tiene la República Dominicana, 147 presidentes de juventud simpatizan por el compañero Leonel. ¿Cuánto han recorrido ya? Pero no podíamos nosotros como juventud del PLD apoyar a Leonel Fernández porque esa es institucional. Entonces creamos una plataforma de trabajo que el presidente entonces dijo, bueno, hay que extenderla. Tenemos que irnos afuera también. Y hemos tenido un caudal extraordinario porque no es de joven. No es de jóvenes, es de jóvenes aún también y jóvenes con edad acumulada que participan. Ya recorrimos las 32 provincias de la República Dominicana, pero nosotros tenemos una estructura en los 158 municipios del país. Aquí se ha estado haciendo un trabajo magnífico. Saulo, Wellington, Kirsi, Mayra y un equipo extraordinario que está haciendo un trabajo brillante aquí en la ciudad de Nueva York y tenemos ahora una serie de reuniones que vamos a aprovechar entre hoy y el lunes, ¿verdad? Y de aquí yo voy a Toronto, pero voy a Toronto en mi condición de secretario de la Juventud del PLD a entregar las obras del profesor Juan Bosch, que es un programa que hemos estado ejecutando y que entregamos en todos los municipios del país para difundir el pensamiento de nuestro maestro y líder fundador. Y estaremos entregando las obras Juan Bosch a tres municipios, a tres alcaldías de la ciudad de Toronto e izando la bandera nacional en esas alcaldías por la restauración de la República. Y una reunión que tenemos entonces con el alcalde de Toronto, John Tory, que estuvimos el año este año donde él, pero ahora tenemos una reunión a puerta cerrada. Pero estamos aquí conteste bien decidido, firme, en busca de nosotros apoyar ese trabajo extraordinario que están haciendo ustedes aquí, en busca del retorno a la presidencia de la República del estadista, el mejor estadista que tiene el pueblo dominicano, que es el compañero Leonel Fernández. Más de 300 personas ya están con su ticket, unos se han ido ya y otros están esperando que pase la fiesta de barco para arrancar, entre ellos yo. ¿Qué va a pasar el domingo, Jiménez, el 26 en el Palacio de Deportes? Mira, la confirmación de lo que se percibe, de lo que se siente por doquier, independientemente de los manejos que en términos de comunicación, términos de propaganda política, ¿no?, se empiezan a dar y que nosotros lo esperábamos, se empiezan a dar señales ya de querer repetir un patrón que se llevó a cabo en el cuatrienio pasado, procurando potencializar pues candidaturas y disminuir otras. Independientemente de eso, todo el mundo está enterado de cómo se están manejando las encuestas serias en estos momentos. El presidente Fernández encabeza todas las encuestas, todas. No hay una encuesta de las más reputadas que se hacen en el país que coloquen a Leonel por debajo de alguno de sus competidores. En el Partido de la Liberación Dominicana, y esto siempre hago la aclaración, el presidente Medina está impedido de ser candidato. Las últimas encuestas no lo han medido a él. Las últimas encuestas. Isa no midió al presidente Medina. Es que no se corresponde. Si una persona tiene impedimento constitucional, ¿por qué hay que meterlo, balotearlo en una encuesta? ¿Cuál es el sentido? Es que no debe hacerse ahora. El presidente Fernández, esta vez, está convencido, totalmente convencido, que tiene el apoyo del pueblo dominicano. El Partido de la Liberación Dominicana en casi un 80% gira en torno a la figura del presidente Leonel Fernández. Eso es una realidad. La figura del presidente Medina, claro que sí, el presidente Medina ha hecho un buen gobierno y está muy bien valorada. Él, en términos particulares, está bien valorado. La encuesta que menos le da le ha estado dando 45% de aprobación popular. La que más le dio le está dando un 54%. Se mueve ahí, en términos particulares. Ahora, cuando usted consulta al pueblo dominicano y dice, ¿usted quiere que Danilo Medina se repostule? Entonces, entre el 66% y el 78%, así han oscilado las encuestas, rechaza una nueva repostulación del presidente Medina. ¿Por qué? Porque no lo quieran. No se trata de eso. Y aquí es que algunos de los muchachos en el palacio se molestan cuando uno dice estas cosas. Hacen bembita, dicen, pero que no hay por qué decir eso, pero sí hay que decirlo. Le valoran bien, le valoran bien.
la que menos le gana es un 45. Y eso es una buena valoración para después de 6 años de gobierno, claro, consecutivo. Bueno. Eso es maravilloso. Cualquier presidente quisiera tener una valoración, un 40, lo quisiera tener. Así es. Ahora, repostulación, eso es lo que no se puede confundir. Mm. Esto que acaba de salir publicado hoy y que mi amigo Saúl Ulloa, presidente del movimiento Visión LF 2020, me acaba de enseñar, no lo habíamos visto, Franklin y yo estamos desde madrugada bregando con aeropuertos, con aviones, y me acaba de enseñar un titular de primera página que al parecer ustedes valoraron aquí, sí, premio, sí, también. Sí. Bueno, pues mire, eso es un eufemismo, eso de manejar popularidad, valoración y ponerlo de esa forma, eso nunca se había hecho en República Dominicana. ¿En qué momento lo hace? Eso buscando, esos son vericuetos que tratan y tienen un objetivo fundamental. Y yo le digo a quienes nos están viendo, no se dejen confundir. Todo el objetivo es querer disminuir a Leonel. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué quieren presentar a Leonel hasta poniéndolo por debajo de figuras que ni son conocidas en los 158 municipios? David Collado, después de... Mira, no lo voy a poner en mi boca, porque precisamente eso es lo que se quiere. Gracias para allá, no conoce a David Collado, es que por favor. Figuras que no le conocen, queriendo con esto empezar a construir un patrón, un modelo que ya se hizo, esta vez le saldrán tornillos en el queso. Porque no es verdad que el pueblo dominicano, y mucho menos el presidente Leonel Fernández, va a permitir que la voluntad del pueblo se burle y que la voluntad del peledeísmo sea burlada. Para nada. Queremos mucho al presidente Medina. Lo aplaudimos. Qué buena gestión de gobierno. Que no son los 6 años del presidente Medina, como lamentablemente lo manejan. Es parte de la obra de gobierno de todo un partido, del Partido de la Liberación Dominicana. Obra de gobierno que nace, que se apuntala a partir del gobierno en 1996. El mejor gobierno que ha tenido la historia republicana, aunque algunos quieran desconocerlo. Vamos bien. ¿Qué va a pasar el 26? Para responderle, va a pasar la reafirmación de lo que nosotros estamos palpando en el pueblo dominicano. Una especie de Leonel manía indetenible. Y el primero que sabe que es indetenible es el presidente Leonel Fernández. Solo Dios Padre, el Todopoderoso, no se mueve la hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Solo Dios podría impedir que el presidente Fernández vuelva a dirigir los destinos. Y les voy a decir algo. No hay fuerza humana que detenga a Leonel. Y él es un creyente de Dios. Y él camina bajo la gracia de Dios. Por lo tanto, al pueblo que se prepare, que la felicidad que espera con Leonel presidente, eso se va a lograr. Y el 26 de agosto en el Palacio de los Deportes, miren, desbordamiento humano. ¿Habrá el 26 lanzamiento formal de precandidatura por es parte que ya del presidente? Lo dijo. Sí. Lo dijo en San Pedro, lo dijo es en que lo la dijo. Provincia. Sí, pero hay gente como que lo pide como con formalidad, claro, ¿verdad? Es que dijo, el pueblo dominicano volverá a elegirme presidente. Sí, él dijo. Y no le temo al pueblo. No, y lo más importante de todo eso en un político no es ni siquiera tu aspirar, es que te aspire. Es que te aspire. Y verdaderamente el sentimiento favorable que hay en torno al compañero Leonel Fernández en toda la República Dominicana. Uh-huh. Yo que he estado recorriendo todas las provincias del país, es como dice mi compañero Domingo Jiménez, una leonelmanía. En estos momentos, lo que ocurre en República Dominicana es casi lo mismo que ocurría en el año en el 2004. En las elecciones del 2004, el sentimiento en favor del compañero Leonel. Yo creo que ahora hay unas nubes que se presentan momentáneamente de unos muchachos que hay en Palacio, que tienen poca formación política, que saben que con esta acción que están realizando, lógicamente llevan incertidumbre a gran parte de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero a esos militantes del PLD y a esos compañeros que simpatizan, ciudadanos que simpatizan por el PLD, saben que Leonel Fernández tiene la garantía del respeto institucional. Porque cada vez que la política ha querido ser dirigida desde los gobiernos, han debilitado los partidos cuando no se hace con respeto, ¿verdad? Y aunque nosotros hemos hecho muchas cosas positivas en la República Dominicana como partido, en el gobierno, no es menos cierto que eso no puede ser simple complacencia. Lo de nosotros es exigencia. Exigencia con respeto, porque se ha hecho un buen gobierno,
Pero el objetivo de esto es, no es que vayamos solo para llegar rápido, uh-huh, es que vayamos juntos para llegar lejos. La ley de partido, Franklin y Jiménez, que se acaba de aprobar, dice que los partidos políticos deberán adecuar sus estatutos para el cumplimiento de la misma. Y aunque la ley no dice que se tiene que hacer elecciones primarias abiertas, dice que las direcciones de los partidos o las cúpulas podrán decidir el tipo de primaria que se van a hacer. ¿Hay la posibilidad de que en la dirección del PLD se ponga el tema en agenda y de que se tenga que adecuar los estatutos para dar paso a las primarias abiertas? ¿O ese es un tema ya cerrado para este proceso? Bueno, yo no podría decir que cerrado, porque hay partidos de oposición que plantearon que van a llevar eso al Tribunal Constitucional, uh-huh, aún haya sido promulgada por el presidente de la República. Uh-huh. Lo que es importante decirle a la población, Leonel nunca estuvo en contra de que primarias abiertas, pero tampoco estuvo a favor que primarias cerradas. Leonel te plantea la inconstitucionalidad de las primarias abiertas, porque lo que querían vender en algún momento determinado es que Leonel le temía una que otra, y por eso es que él te dice en San Pedro Macorís, me ha dado el triunfo en tres ocasiones, ¿cómo no me lo va a dar en una cuarta ocasión? Y además con gobiernos extraordinarios, uh-huh, República Dominicana es República Dominicana por el gobierno del Partido de Liberación Dominicana encabezado por Leonel Fernández, claro, y que lógicamente un buen gobierno que ha hecho el compañero Danilo Medina, pero encontró una base de construcciones de obra y de cosas que no ha tenido que poner en la mayor atención. Entonces nosotros creemos al fin y al cabo que eso irá al Tribunal Constitucional, como han planteado los partidos de oposición, y nosotros estamos preparados, en el caso del compañero Leonel Fernández, de seguir defendiendo la Constitución de la República, porque ese es su estandarte y esa es su línea, y en caso de que se irrespete eso, nosotros no tenemos temor. Voz del pueblo, voz de Dios. Dice que para uno simpatizar, un ser humano, un dominicano simpatizar por el PLD y reafirmar su voto en las elecciones venideras, solamente tiene que montarse en un helicóptero y hacer una panorámica de arriba para admitir y entender que el desarrollo de ese país lo ha puesto en práctica, lo ha manejado los gobiernos del PLD. Pero sobre lo de la adaptación de los estatutos a la ley de partidos, así debe ser. Hay algo que jurídicamente esté establecido. La jerarquización de las leyes, jerarquía de las leyes, obviamente coloca a la Constitución y a una ley o a las leyes objetivas por encima de cualquier norma. Las normas que grupos, asociaciones, de dominicanos, dominicanas, se puedan dar. Y los partidos no son una excepción. Uh-huh. Obviamente, todos los partidos políticos tendrán que adecuar a la ley de partidos sus estatutos. Ahora, en el punto que le interesa a los PLDistas, las primarias con el padrón de militantes, el listado de miembros, o con el padrón de la junta. Sencillamente, lo que se ha establecido en la ley es opcional. Opcional. O sea, la ley no impone una modalidad. Uh-huh. Recordemos que el presidente de la República quería primarias abiertas, simultáneas, uh-huh, con el padrón de la junta para todo el sistema de partido. Y así se aprobó con la mayoría que se tiene en el Senado, así se aprobó, recordémoslo. Eso no pudo ser. Es verdad que los organismos de dirección deberán decidirlo. En una involución se procuraba que con la ley de partido la democracia creciera. Esto es una retranca, y más que una retranca, es totalmente un paso atrás. Ahora bien, aún así opcional. Y como es opcional, los partidos están obligados a ajustar sus estatutos, perfecto, a la ley de partidos. Miren, el tiempo se terminó. Yo soy un admirador de las lealtades. Yo siento que tanto Franklin Almeida, su colectivo, que está haciendo un trabajo excelente, usted, Domingo Jiménez, y nuestro amigo de siempre, y un líder que yo le visualizo un espacio inmenso en la política de nuestro país. Ustedes son tres personas leales y yo soy admirador y yo respeto ese tipo de comportamiento. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Lo único que vale en política es la lealtad. Gracias por venir. Amigos televidentes, un programa bien, bien interesante, le prometimos y cumplimos. Hasta el próximo sábado. Y mañana en el barco.